El registro de la propiedad de Chones objeto de varias mejoras en infraestructura y servicios. Carlos Zambrano, titular de la empresa pública, ganador del concurso de méritos y oposición en febrero del 2012, enfatiza el trabajo ordenado y profesional que se aspira a lograr para garantizar un adecuado manejo de la información, acogiendo las políticas que el GAT Chone pretende implementar en la ciudad. Una imagen diferente al registro lo que era anterior. El día lunes primero de septiembre vamos a dar la apertura a las nuevas instalaciones del registro. Los servicios se vienen dando, ahora vamos a tener una sala de espera, vamos a tener un turnero, vamos a tener una pantalla, una pantalla. Vamos a otorgar una especie de, para que la gente no tenga esa comodidad de venir, coger un turno y esperar, ¿no? Que eso es lo ideal, dar un buen servicio a la ciudadanía y al Cantón Chone. Sí, contamos con el apoyo del nuevo administrador, el señor alcalde, de los señores ediles. Ellos están contentos con la obra que se está dando en adelanto de Chone. Claro, todo está en orden, todo está bien ordenado. Sí, está todo, o sea, está todo moderno. Contenta, muy feliz de pasar por aquí y ver este registro de la propiedad un poco más evolucionado, y estamos muy congratulados, muy feliz de que se tome un nuevo progreso, se tome un nuevo porvenir para esta institución y para Chone también. Créanme lo que es una satisfacción para Chone tener un registro de la propiedad, de que tenga todas las innovaciones tecnológicas. He observado ahora en la mañana, he hecho un recorrido por las dependencias, veo que el señor registrador de la propiedad tiene su oficina privada que se conecta con las personas que están atendiendo, el señor de caja también, y sobre todo es lo que me ha gustado muchísimo, es la innovación que ahora hay tecnológica, de que las personas, el usuario que viene a requerir un servicio al registro de la propiedad, tiene su ticket correspondiente para que respete el orden y la secuencia de lo que él requiere. En este visto, en esta máquina, existen todos los servicios que da el registro de la propiedad, inscripción, certificado de la propiedad, de solvencia y cuántos otros que trámites que se hacen en este registro. Bueno, sí, yo creo que todas las instituciones que dan un servicio público para todos los usuarios o clientes que lo reciban, pues yo creo que se merecen que sea de calidad y calidez, tanto en infraestructura como el talento humano que está sirviendo a toda la comunidad, y esperemos pues que vemos que han cambiado las instalaciones. Esperemos en los próximos días ya tener entregada esta obra para que así los ciudadanos puedan venir y realizar sus trámites correspondientes en lo que es en la retirada de la propiedad, que está sirviendo aquí a toda la ciudadanía.